Veracruz iba con todo por el gol del empate y al 94 la pelota le iba a caer a la Chofis. Limpió el terreno, todo Veracruz se fue sobre el 10 rojiblanco y entonces la pelota fue encontrar al 9, quien empujaba así el que la postre sería el final de 2-0. Los rojiblancos ganan la primera Supercopa de su historia y con ello disputarán la repesca previa a la etapa de grupos de la próxima Copa Libertadores.